Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales, hablemos sobre el torneo de la Senior Master que se sigue fortaleciendo en el municipio de Sonson. El torneo de la Senior Master del municipio de Sonson ingresa en instancias definitivas para el primer semestre. Esto tras conocer este fin de semana los ocho clasificados. Después de, de esta etapa eh, llega siete fechas los cual la vamos a hacer por sorteo eh, ya semifinal final y empezamos el segundo torneo el segundo torneo ya es eh, primera y segunda vuelta todos contra todos final y semifinal y ya sería la um, recopa el año entrante en enero antes de empezar de nuevo el torneo eh, lo que queremos es tener un solo campeón por año eh, para tener como como en una, en, en una placa donde coloquemos eh, ganador del año 2024, por ejemplo, Inter, mentira, el equipo mío, Inter, eh, ganador de este año, 2025, 2026, así para que tengamos una historia de los campeones eh, máster que hay aquí en el municipio. Este tradicional torneo del municipio sigue fortaleciendo con mejoras locativas y un ambiente familiar para la visita de todos los onzoneños los días domingo. Mire, lo que nosotros hacemos el mantenimiento a la cancha es: el, como es al, al aire libre, entonces la humedad nos molesta mucho en ciertas partes de la cancha. Entonces tratamos de hacerle limpieza, de hierbar eh, las cunetas. Eh, la parte donde se encuentra la gente viéndonos jugar, y lo de la malla es muy importante porque tenemos 65 metros al aire libre y el baloncesto está perdiendo en la um, nueva urbanización, y cuando ellos construyan también lo vamos a ver muy afectado, entonces estamos tratando de hacer como en, el, en la gobernación una vaca para poder construir esa malla eh, como está la del estadio. Los invitamos a todos que nos acompañen desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde para que disfruten un domingo deportivo excelente. Tenemos servicio de cafetería, vendemos el almuerzo allá también por si se quieren ir con toda la familia, vendemos una bandejita a muy buen precio, eh, tenemos servicio eh, de baño. Eh, las instalaciones están en muy buen estado, hay un ambiente muy agradable, los jugadores son conocidos de acá del municipio, de todas las veredas y somos gente ya adulta y tenemos servicio del parqueadero, muy buena entrada, las instalaciones están en muy buen estado, entonces la invitación es para que a partir de este domingo se programen y se vayan para el cancha del Valle del Colegio Industrial.